Esta transmisión ahora, muy bien. No, este vídeo, ¿vale? Espero que os guste, que es el unboxing, ¿vale? De esta figurita que veis aquí, ¿vale? De Goku, ¿vale? Como habéis visto al principio del vídeo, enseño un poquito lo que es el tema de la cajita, ¿vale? Que por dentro no se ve mucho. La verdad es que está muy, muy guapa, ¿vale? La compré en AliExpress, ¿vale? Y me costó 20 y algo, 23, 24, por ahí, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien de precio en AliExpress y la verdad es que me vino súper bien, o sea, no está ni siquiera dañada ni nada, ¿vale? Y es la verdadera. Y es de Banpresto, ¿vale? Banpresto. Y voy a abrirla para que veáis cómo es la figurita. La verdad es que está muy chula. Muy, muy, muy chula. Vale. Voy a empezar a sacándola con mucho cuidadín. Con mucho cuidadín. Vale. La caja es así súper guapa, ¿vale? Tiene el... Está muy guapa, la verdad. Está muy guapa. Vale. Viene súper forrado, bien, ¿vale? Y son las que son pintaditas a mano, si están en las piscinas, ¿vale? También está sin pintar, por si queréis pintarlas ustedes mismos, ¿vale? Si veis que estoy mirando para arriba es porque estoy mirando la tele, para saber cómo, o sea, para enseñar bien la figurita, ¿vale? Por eso me veis mirando para arriba, no que esté loca. Bueno, poco loca estoy, ¿vale? Para ahí voy a cortarla para que no se caiga. Muy bien. Ok. Vale. Esta es la pedazo figurita. De verdad, mide 30 y algo. ¿Vale? Está muy guapa, pintadita a mano. Como veis. Mirad la cara, o sea, es guapísima. Muy chula. Muy, muy, muy bonita, ¿vale? Pesa y todo, ¿eh? Está muy bonita. Me encanta lo que es el tema de las sombras y todo. Está muy, 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 muy bonita, de verdad. Y viene muy bien, lo digo en serio. Y viene sin color, para que podáis pintarla como dije antes, también. Por si les gusta pintarla y darle vuestro tono, también podéis hacerlo, ¿vale? Y son más baratas. Las de sin pintura, obviamente son más baratas. Pero esta está muy chula, ¿eh? Muy chulita. Muy chula. Y te viene con un soporte, ¿vale? Para que lo puedas poner, para que se quede parado. O sea, espera, para que se quede así, paradito. Y de verdad que espero que le haya gustado. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dale un like si os gusta. Y de verdad que muchas gracias. Te espero que hasta la próxima y espero que nos veamos hasta la próxima. Chao, chao. ¡Arigato gozaimasu!